Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el final de la semana, en donde compartimos los hechos que consideramos más importantes y que han ocurrido durante los últimos días. Y en esta edición del de Resaltador de hoy, vamos a volver con las ya habituales entrevistas, en este caso a Luis Díaz, uno de los tres trabajadores que fueron despedidos. De la corresponsalía local de la agencia de noticias del estado TELAM. Nuestro compañero Néstor Buzo es el encargado de preguntar y, bueno, un poco conocer en interioridad cómo se están viviendo estos días eh, y de qué manera se reclama eh, lo que tiene que ver con la reincorporación de estos tres trabajadores que completan los 355 en total que se han despedido en todo el país. De algo de eso también vamos a hablar en el resumen porque hubo actividades en esta semana que queremos destacar en relación a los reclamos que se han llevado adelante. Pero tenemos que comenzar con uno de los temas centrales, el tema central, sin lugar a dudas. Para nosotros en esta semana tiene que ver con una decisión de la justicia para que ahora sí se investigue a Marcos Tola, la expareja de Silvia Vázquez-Col, que desaparecía hace ya más de un año en nuestra ciudad. Será investigado su expareja como el presunto autor de la desaparición y de la muerte de Silvia Vázquez Col, que fue eh, imputado por homicidio doblemente agravado. La justicia acept aceptó esta imputación, aunque no eh, hizo lugar a un pedido de la querella para que Tola espere esta investigación en una prisión preventiva. Vamos a compartir lo que dijo la jueza Sol Soli respecto de por qué se acepta... Eh, la investigación y se rechaza eh, el pedido de prisión preventiva. El detalle de prueba que no la voy a repetir porque el doctor Igoldi ha sido muy muy detallista en todas las pruebas que tienen, o mejor dicho, las evidencias, informes, actas, testimoniales que se han tomado en la fiscalía y demás. Todo eso entiendo que es mérito suficiente para tener por formulado los cargos contra el señor Marcos Tola, DNI número 94.184.090, por el hecho que habría sucedido el 4 de junio del 2017 en horas de la noche y la madrugada del 5 de junio del 2017, no más allá de las 11 horas, en la cual mediante violencia había procedido. A dar muerte a su pareja y luego a ocultar el cadáver de la misma, por lo tanto, no se encuentra, no ha sido encontrado el mismo. Este hecho, con las demás circunstancias que fueron procesadas por la querella, eh, tiene lógico encuadre en el artículo 80, inciso 1 e inciso 11 del Código Penal, por ser la señora mmm, Silvia Vázquez -Col, que conforme dijeron la pareja el señor Marco Stola, y en el marco de un contexto de violencia de género. Eh, que es lo que contempla el artículo 11, el inciso 11 de, del artículo 80 de femicidio. Respecto de la medida cautelar pedida por eh, la querella, mmm, voy a adelantar que no voy a saludar esa medida cautelar porque entiendo que no se dan el cumplimiento de todos los requisitos para disponer de la prohibición preventiva del señor Tola. En primer lugar, eh, porque personalmente esto es lo que digo, hace un año que estoy proveyendo una serie de medidas, en esas medidas que se han hecho, inclusive allanamientos nocturnos en los que he tenido que... Eh, participar eh, por, por razón de lo que dispone el Código de Procedimiento Penal y la Constitución, el señor Tola ha estado presente en los mismos, no se ha advertido ningún comportamiento que pueda implicar ninguna obstrucción en todas las medidas que se hicieron de investigación. Si bien, conforme dijo la querella, el artículo 109 establece cuáles son los requisitos para poder disponer una medida preventiva en lo que tiene que ver con el hecho que se está investigando, en lo que tiene que ver con los elementos de convicción suficientes para entender que la persona imputada pudiera ser su autor. Y en atención a los peligros que pueden ser de fuga o entorpecimiento de la investigación, creo que no se configuran todos los requisitos para poder disponer de esa medida, que es la más restrictiva de todas. Y lo decíamos, si bien vamos a completar la información en la entrevista, vamos a compartir ahora parte de lo que han sido las diferentes movidas que realizaron trabajadores. Eh, fundamentalmente los medios de prensa de nuestra ciudad, de los medios de comunicación de nuestra ciudad, quienes recibieron el apoyo de diferentes sectores sociales, sindicales eh, y también eh, políticos para rechazar los despidos en la corresponsalía de la agencia local TELAM eh, y además rechazar, por supuesto, la posibilidad de que se cierre la corresponsalía que funciona desde hace ya varios años aquí en nuestra ciudad. y la verdad que bueno mucha gente cree esto no que estamos acá o sea no sé rascándonos el higo pero esto no es así estamos trabajando todos los días y lo que pedimos es la reincorporación de nuestros compañeros lo no tomaron lucho a esto de, que, a, de de estas declaraciones concretas eh, menospreciando el trabajo que ustedes y la verdad que te da bronca, impotencia, al mismo tiempo no poder refutarlo, porque a nosotros nos sacaron el, el editor, que es nuestra herramienta, y es donde teníamos todas nuestras notas para, para demostrar, ¿no? Mira, yo trabajé tal día, mandé tantas notas tal día, pero bueno, lo que tenemos nosotros sí es todas estas notas guardadas en nuestros procesadores personales y las grabaciones. Claro, lo que se decía era una cuestión ideológica, que muchas veces los periodistas no cubrían ciertos actos. Eh, no querían hacerle entrevistas a ciertos políticos esto es mentira nosotros incluso nos mandaban notas nos pedían hacer tal nota y nosotros nunca nos negamos siempre hicimos todo eh, pero esto evidentemente es algo que, que se, se viene haciendo después que se firmó con el FMI esto es la verdad o sea el FMI fue que pidió que haga una chica en el estado y empezaron por Telam Y otro de los temas que preocupó y que viene preocupando desde hace mucho tiempo tiene que ver con el estado del archivo histórico de la provincia que funciona desde hace algunos años, desde el año 2006 para ser más preciso, en un edificio que pertenece a la obra social Ipros sobre la calle Guido casi esquina Rivadavia, pegado a donde se encuentra la delegación local de la obra social de la provincia. Desde hace ya varios meses el Ipros ha decidido ampliar su sede y para esto ha solicitado avanzar sobre el espacio que ocupa el archivo. Lo hizo prácticamente sin consultar o, por lo menos, sin tener en cuenta las recomendaciones de los trabajadores. Se rompió parte del techo y la lluvia hizo lo suyo, mojar parte de ese importante resguardo del patrimonio que funciona en el archivo. Esta semana hubo allí una asamblea de trabajadores a la que se sumaron eh, funcionarios públicos y también referentes de organizaciones sociales y sindicales de nuestra ciudad para tratar de conocer en la interioridad cuál es la situación del archivo y encontrar alguna solución. Vamos a compartir lo que en este encuentro decía una de las funcionarias de cultura, Mónica Larrañaga, y también la negra Palma, Cecilia Palma, una de las trabajadoras del archivo histórico de la provincia. No va a ser posible, no va a ser posible evitar que el libro se avance sobre este, sobre este lugar. Me parece que eso nos pone en una situación de coyuntura que tenemos que ver cómo se resuelve. Personalmente estoy colaborando y, y, y hace un tiempo ya estoy colaborando con la Secretaría tratando de llegar a algún acuerdo con la Universidad Nacional del Comahue para que la universidad se involucre en la cuestión del archivo y la biblioteca histórica. Hay pasos avanzados. Para la realización de un convenio por el cual la universidad estaría en condiciones de ceder tierras dentro del predio, del, dentro del, predio de, del Cursa para que se produzca allí un proyecto de obra que involucre el Museo Tello, el Archivo y la Biblioteca Histórica. Pero claro, esas son todas cosas que se llevan mucho tiempo. Indudablemente hay dos alternativas que cubrir: una de coyuntura, que es esta, que evidentemente debe ser atendida, y una de largo plazo. De Mónica, sí. Es que para nosotros el conflicto de coyuntura es el techo, pero no es solo el techo. Es el techo y esa pared que quieren poner. Porque nosotros no tenemos espacio para correr. Porque si nosotros sacamos, si nosotros pusiéramos una pared ahí donde están todos ustedes parados, tendríamos que sacar cuatro, dos líneas de estanterías acá, dos atrás, que tienen 10 metros de largo y nueve. Entonces, todo ese material, ¿a dónde lo tengo que poner? ¿En el piso? No, no, de ninguna manera. ¿En el rincón allá donde no puedo trabajarlo? Entonces, disculpame. La coyuntura es que a nosotros nos están achicando el depósito. Nos achican el depósito y nos rompieron el techo. Eso fue después. ¿Sí? O sea, el, el conflicto de coyuntura es que sin darnos la garantía, ni una promesa concreta, que yo a vos no te la puedo pedir sin tener una garantía de un edificio que sabemos todos que es mucho tiempo, yo tengo que esperar todo ese tiempo corriendo el material y dando una mala atención al público. Eso es la manera en la que la coyuntura en la que nosotros tenemos que esperar el posible edificio que hace 40 años no tenemos. Vamos a resaltar en esta ocasión un reclamo de familiares de José Luis Nicolás, un joven de nuestra ciudad que desapareció de su vivienda el 18 de enero del año 2015. Poco tiempo después fue encontrado su cuerpo ya sin vida en un descampado de eh, cercano al basural de Carmen de Patagones. Eh, Intervinieron tanto la justicia de la provincia de Río Negro en lo que fue la búsqueda de José Luis Nicolás como la justicia de la provincia de Buenos Aires cuando se encontró el cuerpo ya sin vida. Es la justicia federal, la Corte Suprema, quien debe definir quién va a estar al frente de la investigación de lo que ocurrió con José Luis Nicolás. Mientras tanto, los familiares solicitan desde el año 2015 que se les entregue el cuerpo de José Luis para darle un entierro y también un velatorio de ser lo necesario. Así lo expresó Claudia Cañulef. Ella es la viuda de José Luis Nicolás. Yo soy viuda, mi marido lo asesinaron en el 2015. Bueno, también es otro, otro sí. tema que, que me Entonces, duele mucho el alma. la José Luis Nicolás? Sí, ¿no? eso me duele mucho el alma porque siquiera puedo... Puedo decir, acá tengo los restos y podés sepultarlo en algún lugar. Ellos, ellos no tienen corazón. La justicia acá. Todo, Paula Fraser. Se cagaron en la investigación. Claudia, tu... se rieron de nosotros. Yo sí. no tengo para pagar a un abogado, porque si no, ya lo no fuese detenido José Luis. Mi hijo lo espera a veces. Mi nena, la más chiquita, almita, me ha preguntado mucho por el papá. La más grande no, entiende la situación, pero ellos ni siquiera me dan toma. Ni un perro hacen, con un perro hacen eso. Lo tienen tirado en algún lado lo resto de él. ¿Y por qué no me lo dan? Porque ¿Vos lo has, soy vos pobre. O lo, lo has reclamado, ¿no? Sí, ellos saben de mi reclamo. Porque sí, dicen que sí, porque no me, ellos no me quieren dar porque a mí, yo para retirar me tienen que dar un certificado de difusión original. Eso no me, lo, no me quieren dar el certificado de difusión. ¿Y por qué no? Eso es lo que yo no entiendo. Dice que está, no sé en dónde. Dice, no sé en dónde, en la Corte Suprema. ¿Hay algún que abogado? anda dentro del. Yo no abogado tengo abogado. Te no. no tengo abogado porque no tengo. No tengo ni para terminar mi casa. Imagínate que voy a tener para pagar un abogado. No tengo para pagar un abogado. Porque a lo mejor algún abogado que está escuchando ¿Sí? ahora te puede ayudar en esto, ¿no? Ojalá Dios quiera a alguien le toque el corazón y que me puedan alguien que me pueda ayudar con el tema de lo resto de él, por lo menos para traerlo al cementerio acá de Viesma. Y de esta manera llegamos al final de la primera parte del de resaltador de hoy. Luego de algunos avisos, vamos a compartir la entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor Buzo, en este caso conversando con Luis Díaz, uno de los trabajadores despedidos de la corresponsalía local de la agencia Tela.